Dios y Padre bueno, nos reunimos hoy en familia, en el silencio de nuestro hogar, para pedirte que nos ayudes a prepararnos para el nacimiento de tu Hijo Jesús en nuestros corazones. En este día, te pedimos que crecientes en nosotros la virtud de la sencillez, que dejemos de lado el afán de poseer, de aparentar, de ser admirados, para por el contrario, enfocarnos en dar gracias por las bendiciones que tenemos, ser generosos al compartir y sobre todo, reconocer que lo más importante en nuestras vidas es tenerte a ti junto a nosotros. Que podamos ser sencillos en nuestro hablar, actuar y pensar. Que no aspiremos a grandes lujos o riquezas, sino hacer el bien a imitación de Jesús el Señor. Que este tiempo de Adviento le dediquemos más atención al amor, la caridad, la oración y la vida familiar que a las cenas, fiestas y regalos. Gracias, Señor, por escuchar siempre nuestras oraciones. Gracias por estar siempre cerca de nosotros. Amén. Un saludo muy cordial para todos los amigos de San Sulpicio. Tengo la suerte de compartir con ustedes la reflexión sobre la liturgia de la palabra del segundo domingo de Adviento, año B, diciembre 10 del 2023. El evangelio propuesto es el de Marcos, capítulo 1, versículos 1 a 8, y es el siguiente. Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está escrito en el profeta Isaías: Yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Juan bautizaba en el desierto, predicaba que se convirtieran y se bautizaran para que se les perdonasen los pecados. Acudía la gente de Judea y de Jerusalén, confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre, y proclamaba: Detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Marcos está precedido del Salmo 84, que nos coloca en la pauta de la reflexión, meditación y oración. El Salmo nos lleva de la mano a la consideración de la misericordia amorosa de Dios en relación con nuestra salvación. Dios mismo anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. Efectivamente, la salvación es para sus fieles, para los que esperan su misericordia, y entonces la gloria de Dios habitará en nuestra tierra. La misericordia del Señor y la fidelidad de su pueblo finalmente se encuentran. La justicia misericordiosa de Dios y la paz en nuestra vida es una realidad tan íntima y placentera como el beso entre los humanos.
fruto de esta paz es la fidelidad del pueblo que se siente amado y perdonado por la justicia misericordiosa de Dios. Los dones y carismas del Señor no se perderán, sino que producirán el fruto deseado. La justicia acompañará la presencia amorosa de Dios y nuestra salvación la seguirá como su sombra. A la luz del Salmo, percibimos en Isaías 40 que Dios consuela a su pueblo porque es tiempo de misericordia. Esta misericordia se anuncia como el resplandor de su gloria, visible a todos los hombres. Dios llega con poder para premiar al justo. Su apariencia es la de un pastor que cuida con amor a sus ovejas. Según la segunda carta de Pedro, capítulo 3, la paciencia del Señor se extiende los tiempos para que nadie se pierda, sino para que todos se conviertan. El día del Señor llegará mientras nosotros esperamos y forjamos un cielo nuevo y una tierra nueva en que habite la justicia amorosa de Dios y entre nosotros reine la paz, fruto de la paz de Dios con nosotros y del buen comportamiento nuestro con los hermanos. Finalmente, Marcos capítulo 1 insiste en la necesidad de prepararnos a la venida del Señor Jesús, Mesías e Hijo de Dios. Juan Bautista nos pone en el camino de conversión con la confesión de nuestros pecados y con la recepción del bautismo. Aunque Juan tenía todas las condiciones de ser un profeta auténtico en la línea de Elías, sin embargo, confiesa que lo más importante está todavía por venir. Jesús, el Hijo de Dios, nos bautizará no solo con agua, sino con Espíritu Santo. Nuestra salvación es fruto de gracia, pero supone nuestra conversión, que hace de nosotros sus amigos a los que Dios anuncia la salvación que tiene origen en su misericordia. Señor, rico de amor y misericordia, que no olvidas a tu pueblo y quieres que nadie se pierda, concédenos en este tiempo de gracia purificar nuestros corazones de toda mala voluntad y a nuestras mentes de toda ignorancia culposa, para acoger tu venida salvadora y disfrutar de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.